Humberto Javier Lanusa Pérez. ¿Cuál es el nombre de negocio y qué tipo de comida venden? Se llama Taquería Azteca Taco. Vendemos lo que es comida estilo mexicana, tanto como tacos, gringa, burritos, nachos. Hay opciones familiares y personales. ¿Cuál fue la intención por la cual ustedes vinieron aquí en Choloma a poner este local? Bueno, hemos visto el movimiento, ¿verdad?, de gente, y igual llega, tenemos bastantes clientes en el local que tenemos en San Pedro Sula, y llega bastante gente de Choloma, y realmente ya para que no vayan hasta allá, nosotros venimos para que estén más cerca, ¿verdad?, de los clientes que tenemos. ¿Cuál es la temática que ofrecen? La temática, bueno, ahorita es comida para llevar, para comer acá. Bueno, lo que son tacos, mexicanos, bueno, tenemos medidas de bioseguridad, ¿va? ¿Qué más le pudiera decir? ¿Cuál es el horario de atención? El horario es de 11 de la mañana hasta 7 y media. Estamos trabajando por los momentos, por los horarios que han dado el gobierno, ¿verdad? Usted hace una invitación a todo el pueblo cholomeño que quiera probar algo diferente y venir a un bonito lugar, a que se acerquen a ese restaurante. Claro que sí, aquí les brindamos seguridad, ¿va? Una plaza muy bonita, les brindamos atención. Ahorita estamos un poco, estamos iniciando y espero que les guste y ir creciendo más para darles un mejor lugar, un mejor ambiente donde se sientan bien y coman rico, ¿verdad? Que es lo más importante, que es un sabor muy delicioso. El día de hoy se realizó lo que es la inauguración del local. Sí, hoy hicimos la inauguración y gracias a Dios se llenó, tuvimos aceptación y vinieron bastantes personas el día de hoy. Podemos ver que en el menú sale lo que son tacos, las tortas del Chavo, algo que llama la atención bastante de lo que es el menú. Sí, las tortas del Chavo, las tortas, tenemos tortas al pastor, de pollo, de res, de chorizo, es un pan tipo baguette que va con su carne, quesillo, lleva sus acompañantes, tomate, lechuga. Es muy rico y los precios también son bien accesibles a la bolsa de todo, ¿verdad? También hay lo que son combos para familias. Sí, tenemos tacos por libras, tenemos unas cajas de tacos que se llama Taco Box, que lleva tacos, gringas, burritos, que va dentro de nuestro menú, lleva nachos. Y bueno, lo que son las órdenes personales, combos. ¿Dónde están ubicados exactamente? Estamos ubicados en entrada principal de Choloma, llegan a Motomundo, media cuadra a la izquierda, enfrente a la iglesia mormona, se llama Plaza Roma, en el local número 8, como el Chavo del 8. Muchas gracias a Humberto de Azteca Taco, él nos hace la invitación a que vengamos a probar su variado menú de tacos mexicanos. El día de hoy fue lo que es la inauguración, así que les invitamos a ustedes, pueblo cholomeño, a que vengan a disfrutarse de un bonito ambiente, tanto familiar como para amigos. Para Panorama Informativo, en cámaras y edición, Kerin Trejo, les informó Ana García.